estaba sentado aquí. Yo tenía apenas 7 años. Pero él me hablaba como a un hombre. Me dijo, esta tarde me voy a ir a la cárcel o al cementerio. En cualquier caso, prométeme una cosa, Julián. Nunca seas menos hombre que tu padre. Pocas horas después fui con mamá a recibir el cadáver. Era tan grande que no cabía en la caja. Nunca me lo había mostrado. Fue un disparo perfecto. Le jugaron sucio. Tuvo que ser. Porque no ha habido nunca un tirador mejor que Raúl Moscote. Pero le dieron de frente. Yo creía que le habían... No andes creyendo más de la cuenta. El honor propio no admite dudas. Yo sé quién era Raúl Moscote. Una vez lo vi tirar un gallo vivo al aire y lo atravesó con 4 plomos, disparando con la mano izquierda. Jamás he desconfiado de ti, hermano. Y menos ahora, cuando se trata de cumplir la palabra. Ya lo sé. Espérame en la casa de Sonia. Y no te preocupes. Hoy, nuestro padre será vengado. Recibí la llamada telefónica del ministro y aquí estoy para colaborarle con la más viva emoción patriótica. Gracias, señor embajador. Vamos.
pero llegan. Gonzalito, ¿vas? ¿Qué carajo? El contrabando está prohibido. No paga las mensualidades y hace contrabando. Esta vez seguro aprende. He dicho basta. Quíteme las manos de encima, viejo. Usted ya no manda. Usted ya no da órdenes. Está acabado. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Acuérdate de este día, Gonzalito. Acuérdate. No te lo voy a perdonar nunca. Váyase con su perdón, pendejo. No se le acabe la vida ahora mismo.